Hola gente, buenas tardes. Hola Diego, va el aporte, buenas tardes, cómo están? Vamos a continuar la clase, entonces, tardes para todos, dice Nubia, Eliane, con la música está cerca la clase, sí, va a comenzar, hola sí. Hola Fabio, cómo te vas, buenas tardes. Vamos a continuar aquí genital masculino, seguimos con la parte de próstata y ahí entra. Capítulo 124, próstata. Vamos a ver la configuración de la próstata. Entonces, voy a tener la música. Ahí, próstata, que es una glándula que va a pertenecer. ¡Ay, no está funcionando! Espera ahí. Espera ahí, vos ahí, ya a entrar aquí para ver si funciona. No, no está funcionando. Volto a entrar. En el PowerPoint. Que está masculino. Y entramos aquí, vamos a ver si ahora funciona. No. No sé por qué no está funcionando el touch de eh, La tela touch no está funcionando, es así. ele tem vida própria. Vamos, último intento, último intento. Vamos ver, de novo, genital masculino, chamou próstata, genício, não, aí vou ter que desligar tudo. Não, não, vai ser assim mesmo, não sei. Tenha paciência não, Neres. obrigado, obrigado pelo conselho, mas não, vai ser assim mesmo. Próstata, então, Vamos a ver aquí, en un máximo, máximo un mouse de aquí. No, todavía no, Fátima. Próstata, después viene genital femenino. Y ahí viene neuroanatomía. Y ahí vamos a descansar, ¿sí? Muy bien. Próstata, entonces. Próstata y. Glándulas bulbouretrales Bien ilegal, las glándulas bulbouretrales Cuando hablamos de próstata, para entender dónde se localiza la próstata, coloco esta imagen. La próstata se encuentra localizada... Vamos a ver si ahora de nada funciona. No. Vamos a ver aquí con mouse. Con mouse. Después van a tener que estudiar todo este tema. Eso sí. ¿eh? A ver aquí... La próstata se encuentra localizada en este punto aquí, Uy, ahí. Esta va a ser la localización de la próstata, que la próstata se encuentra abajo de la vejiga, debajo de la vejiga, vejiga aquí sería B, colocar B de vejiga, atrás del pubis, P de pubis, no es P de otra cosa, no, P de pubis y atrás de, de la próstata el recto, R aquí, R de recto. Entonces, esos son los vecinos importantes del, de la próstata. Para cima, vejiga, para frente, pubis, para atrás recto. La próstata que junto con las glándulas bulbouretrales van a eh, formar el líquido, eh, seminal, el semen el esperma, la eyaculación tanto interesa eso la eyaculación vas a ir, espermatozoides, líquido prostático, vesícula líquido de la vesícula seminal y también de las glándulas bulbouretrales. es un es un monte de cosas que está ahí junto, ¿no? y glándulas bulbouretrales, aquí esta región ¿Qué mierda que no funciona eso <laughs> esta región va a ser donde se localizan las glándulas bulbouretrales. uretrales aquí en aumento opa, donde se localizan las glándulas bulbouretrales. bien pequeñas las glándulas bulbo uretrales ¿eh? tan uretra o sea ya perto de la uretra vamos primero a la próstata que cuando hablamos de próstata la próstata se encuentra debajo de la vejiga y saliendo de la vejiga va a encontrarse el eh, la uretra, disculpa, la uretra. Y la uretra va a atravesar en el medio de la próstata. ¿no? La próstata se encuentra alrededor, rodeando, abrazando la próstata. ¿no? Muy interesante. Cuando vimos vesícula seminal, ahí, eh, conductos eyaculadores, vesícula seminal, hablamos de porcentaje de líquido del semen de la eyaculación que no me interesa esa anatomía, eso para fines prácticos. No es para les va para práctica también, es para fines prácticos solamente. Eh, la vesícula, cuando se eyacula, el, lo excretado, 70% del líquido que sale es eh, vesícula seminal, líquido de la vesícula seminal, 20% va a ser líquido de la próstata y solamente 10% va a ser espermatozoides en sí. Solamente 10% esse é espermatozoide. O resto vai ser eh, componentes que vão acompanhar os espermatozoides, né? Não me interessa. Ah, que legal. Aqui de novo. Vizinho de cima, vejiga. Vizinho da frente, pubis. Vizinho de trás, recto. Né? E aqui no centro está a próstata. E essa estrutura aqui. Estou desenhando com mouse. E aí ficou mais feio ainda. Opa! y Aquí el centro es la próstata. La próstata está ahí, lo que estamos viendo. La situación general donde es la localización normal de la próstata que se encuentra debajo de la vejiga, atrás del pubis y en la frente del recto. Muy interesante. Y por encima de los músculos que van a hacer, el piso de la pelvis, en la membrana perineal. Muy bien, esto es importante. Que la próstata se encuentra debajo de la vejiga, detrás del pubis, na frente del recto. ¿Eh? Muy bien. Ah, oh, le legal, esto es interesante. Conductos eyaculadores. ¿Eh? El origen de la próstata, disculpa, el origen de la uretra va a estar rodeada por la próstata y ahí dentro de la próstata atravesando uretra prostática porción prostática y también ahí va a estar la llegada de los conductos eyaculadores y vamos a lembrar un poco de conductos eyaculadores que los conductos eyaculadores es conducto eyaculador aquí el, verde, el amarillo ¿eh? opa conducto eyaculador es esta estructura aquí tá em vermelho aqui conduto ejaculador é isso aqui né conduto ejaculador que vai ser esta porção dentro da de próstata clássica pergunta de prova deixa eu ver prova falando de prova né vejo ver, tema de prova vocês são ah não não entra aí só, Deram um sorte né? entra só até renal não entra tá masculino Genital masculino o femenino. Qué pena. Porque esto podría ser una pregunta de prueba interesante. ¿Qué, ¿Cómo se forman los conductos eyaculadores? Los conductos eyaculadores se forman por la unión del conducto deferente con el conducto de la vesícula seminal. Esa parte ya sabíamos eso. ¿no? Muy bien. Y el conducto eyaculador, aquí interesante. Conducto eyaculador. Que? Vou começar a tirar aqui as coisas. Espera aí. Não, não. Isso aqui pode ficar. Fica. Aí. ó, O conduto ejaculador que se encontra atravessando a próstata. Eh? Isso aqui... Esta aqui vai ser a próstata, que se encontra embaixo da vejiga. Não, é uma formiga, não. Parece uma formiga, mas não é. Sí? É a próstata, próstata. E atravessando a próstata está a uretra. Não dá para escrever com o dedo. Uretra, a estrutura em vermelho aqui, uretra, uretra masculina. E também essa estrutura em amarelo aqui, que vai ser o conducto ejaculador. Eso es interesante. En el interior de la próstata vamos a encontrar dos estructuras que van a ser conductos eyaculadores y la uretra prostática. Uretra. Opa, no, no era para salir. Ahí, voltamos ahí. Y esto es muy importante para la vida del médico, para la vida, del... para vida y para la prueba. ¿no? El tamaño de la próstata yo siempre falo Por lo menos estudien para no pasar vergüenza porque Estas son preguntas muy frecuentes en no el día a día del médico y e vocês, una familia y vocês ya son médicos prácticamente un um que otro Parente chato va a venir... va a querer hacer una consulta gratis peor que va a ser gratis né? que va a querer preguntar ahí eh, o oh, oh, sobrino o oh, mío sé seu parente vai chegar com pode chegar seu tio pode chegar com um seu avô pode chegar com um ultrassom de próstata né? e ele ultrassom de próstata informa talvez né próstata mede aproximadamente 5 centímetros nem tem o carimbo nem tem CRM já tem atestado e, esses parentes compra pelo menos compra deles né se seu atestado não Servir, aí já é o problema dele, você já fez o seu trabalho, né? E, então, chega um vô, um tio com ultrassom de próstata, e a próstata, ele ultrassom o um laudo informar que a próstata mide, sei lá, 5 centímetros por 6 centímetros e pesa aproximadamente, sei lá, 50 gramos, um, um exemplo, sabe? E você lê isso e fala para o seu parente lá, não, tio, tá normal, tá tranquilo, vai. Não precisa fazer nada, né? Pelo menos isso. E, sim, acontece muito isso. Se nem passaram a anatomia ainda e já estão fazendo consulta. É normal isso. É, eu, no supermercado, no restaurante, no posto de gasolina, em todas as partes já. Também, sempre tem consulta. Isso aí é, é muito chato, né? Mas é médico, médico é assim, tem que ter vocação para ser médico. Né? Na fila do supermercado já me aconteceu, um paciente me encontrou e estava fazendo consulta. Eu falei: consulta no consultório, no ambulatório, aqui não, né? Por favor, tem que educar o povo, senão senão eles abusam também. Né? Então, esta é uma parte importante. Assim como quando eu expliquei de litiasis biliar, quando falamos de vias biliares. Vías biliares cae. Vías biliares cae, ahora en la prueba. Y está, legal! ¿Eh? Anoten ahí de vías biliares, la válvula de Heister, el esfínter de Lutkens, Esa esas cosas interesantes de vías biliares. Todo el mundo ya sabe. El esfínter de Odi, ¿eh? el colédoco, que se une con el Wilson. Y ahí ¿recuerdan todo? Ni vim falar ahora que no lembro ¿eh? Y ahí forma la ampolla de Batter. ¿eh? Qué pena que no... no ¿eh? O sea... Qué bueno que ya tienen aulas prácticas y pueden rever todo eso, ¿no? voy a mandar un audio para Jesús aquí. Ni conversé con Jesús. Oh, ¡Qué chato él! Jesús. Hola Jesús, ¿cómo te vas? ¿Qué tal hermanito? ¿Todo bien? Jesús, lo siguiente. Yo eh, pues las clases prácticas de anatomía empezaron ahí, ¿verdad? Ellos tienen examen parcial semana que viene, creo que sí. Semana que viene tienen examen parcial y vamos a hacer lo siguiente: los temas para desarrollar en las clases prácticas, ve eh, con ellos la parte de abdomen primero ahora, que justo es la parte que estamos terminando en la clase teórica. Abdomen, músculo de la pared abdominal, estómago duodeno, hígado, vías biliares, páncreas, vaso, intestino delgado, intestino grueso, parato renal. Ve con ello eso porque eso es lo que van a rendir en su examen parcial. Y después, en enero, en enero vamos a dejar la parte de eh, tórax, generalidades, miembros superiores e inferiores, y cabeza y cuello. ¿sí? Eso nomás. Gracias. Ahí, eh, mandé, perdón. Jesús. Mandice Harto, ¿no? Sí, Mandice cierto mm -hmm, Muy bien. Ah, qué interesante, Natalia, qué suerte, ¿verdad? Le dieron músculos y estómago. Muy bien, perfecto. Todas las Natalia son muy buenas luego, ¿verdad? Godeno, Godeno. es ¡Ah, interesante, ¿eh? ¿Qué se le dice? Bueno, bueno, vamos a seguir aquí. Cuando vimos vías biliares dije esto es importante para el día a día del médico y para la prueba que interesa ahora. ¿no? Aquí otro tema importante para el día a día de los futuros médicos, vocês, ¿no? El tamaño de la próstata. Más ainda en novembro azul ahora que tiene que hacer el, el, el examen de. Yo digo, yo no... Ah no y claro cada uno va a ver en su en su grupo de práctica. Quílona, José, quílona. Entonces, tamaño de la próstata ahí. Próstata es pequeño, ¿eh? Próstata es pequeño y donde él se localiza no hay mucho espacio. No tiene espacio ni para un pum. Eh, llegó un pum ahí no tiene espacio para él. Tienes ahí. Eh, la próstata mide aproximadamente 3.5 centímetros por 2.5 centímetros. Y el peso... Oh, ay, no da para escribir, qué mierda. <laughs> y el peso... E, peri, peri. El peso aproximado está lá, que es 18 gramos, 18 a 20 gramos dicen los libros de urología. ¿no? quiere decir que en el ultrason de próstata siempre, no siempre, más si el ultrason fue hecho de buena manera va a informar el tamaño y el peso aproximado, por lo menos, de la próstata. ¿no? Okay. Eso ahí es importante. Si la próstata pesa 30, 30 40 gramos se fala que está normal. No sabe nada, ¿no? No va a pasar la materia también. La próstata mide bien poco, ¿eh? Bien poco. Mide 18, mi pesa, disculpa, bien poco, 18 gramos aproximadamente. Y cuando hablamos de próstata, la configuración externa de la próstata tiene la forma más o menos de una pirámide. ¡Oh! Un diseño fantástico aquí. La próstata va a ser pirámide, saca una pirámide invertida con ápice inferior y base superior, me parece, habla de corazón, de nuevo. ¿Eh? En la base de la pirámide que está orientada hacia arriba, va a encontrarse la vejiga, verde la encima, es en la vejiga, ¿eh? es la vejiga. Y la próstata que va a tener un ápice, el del ápice de la vejiga saliendo de esa estructura azul, va a ser la uretra. La uretra. Entonces, la forma de la próstata va a presentar estas regiones. Va a tener una cara anterior, cara posterior, dos caras laterales, inferolaterales sería, y una base superior y un ápice inferior. Del ápice, de, apaga esta luz que está traponeando ahí. El ápice va a salir, del vértice de la próstata va a salir la uretra, la uretra, ahí ya va a decir la uretra vulvar, ¿no? después ya vimos uretra, ya vimos uretra. Entonces, ¿qué estructura vamos a encontrar? Ahí ven los vecinos de la próstata. ¿no? Los vecinos de la próstata, va a decir, en la cara anterior de la próstata, vamos a encontrar que va a estar en contacto con el, no en contacto, ¿no? va a estar ahí perto del pubis, relacionándose con el pubis. La cara posterior va a estar en contacto con el recto y las dos caras laterales, nada, son caras inferolaterales. La cara superior, la base de la pirámide, va a estar en contacto con la vejiga, la cara superior, vejiga y del ápice del vértice de la próstata va a salir, va a salir la... Uretra, uretra masculina. Bien. Muy bien. Va a ser así, más o menos, la forma de la próstata. Va a tener una cara anterior, una cara posterior, caras inferolaterales. Y ahí tengo que unir todo la para abajo y va a ser el ápice. Y la base que va a estar para cima. Y la base que va a estar en contacto con la vejiga. Vejiga. Muy bien. ¿Qué más? Ah, legal. Y dentro de la próstata, la próstata en su interior va a estar dividida por lóbulos, cinco lóbulos. ¿eh? Cinco lóbulos que va a ser un lóbulo anterior, posterior, dos lóbulos laterales y uno centro, no medio. ¿eh? Es el lóbulo del medio, ¿eh? del medio, que va a ser donde va a pasar la, la uretra, la uretra prostática. No se va tanto eso, ¿no? Fica tranquila ¿sí? Ahí vemos vejiga para cima, próstata ahí embaixo de la vejiga, que la próstata va a tener una forma más o menos triangular con piramidal, disculpa, piramidal con base superior, ápice inferior y las relaciones, los vizinhos de la próstata, ¿sí? Ah, primeramente, esa imagen boa que está mostrando los... que en no el interior de la próstata? Que dos estructuras. Que va a ser esas de aquí? En el interior de la próstata, en las relaciones intrínsecas de la próstata, vamos a ver primero que, y ahí viene una imagen muy legal, vejiga va a ser aquí encima, y eso aquí va a ser la vejiga, en vermelho está pintando colocando color vermelho para la vejiga, en ¿eh? de la vejiga la próstata, la próstata vamos a colocar de color negro, negro próstata y atravesando la próstata uretra, la uretra, hay otra imagen mostrando cómo la uretra atraviesa en un medio de la próstata, de ahí que cuando Cuando la próstata crece, ella literalmente crece para adentro y va a estrangular la uretra. Síntoma de crecimiento de próstata va a ser dificultad para eh, miccionar, dificultad para orinar, porque la uretra va a estar obstruida por el, la próstata que aumentó de tamaño. Né? Entonces, en el interior de la próstata, vamos a encontrar la uretra, prostata, uretra prostática. ¿eh? Y la uretra prostática va a estar levemente dilatada, levemente dilatada. Y en su cara posterior, vamos a encontrar la cara posterior de la uretra prostática, llegada de los conductos ejaculadores. Llegada de los conductos eyaculadores en la cara posterior de la uretra prostática y cuando los conductos eyaculadores llegan ahí, ellos van a delimitar una región que se va a llamar colículo seminal o verumontano. El colículo seminal o verumontano, ¿qué va a ser las regiones dentro de la uretra prostática cuando llega os condutos ejaculadores e aqui vemos uma imagem né a uretra prostática aqui no centro vê uretra prostática aqui no centro e chegando na uretra prostática esse outro conduto aqui que esse outro conduto que chega aqui oblíquo é o conduto ejaculador que é o conduto ejaculador indo mais para cima se forma pela união desse canudo aqui com essa minhoca aqui Ese canudo se llama conducto deferente. Y a mi vaca se llama vesícula seminal. Eso ahí ya sabe. El conducto ejaculador se forma por la unión de conducto deferente con vesícula seminal. Y aquí va a ser ese trayecto corto aquí dentro de la próstata va a ser el conducto ejaculador que llega a la uretra prostática. Y cuando llega a la uretra, uretra prostática va a llamarse esa región Verum montanum, o colículo seminal. Colículo seminal. Muito interessante, interessante. Muito bem. E aí, quem mais que fala? Condutos ejaculadores, né? Que vão até, atravessando também no interior da próstata. E que, sim, colículo seminal, nada, nada importante aqui. Isso aqui é legal. Estou aqui para não falar. É, pô, batão professor. Mi, 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 mi. Aí. Conductos ejaculadores, relación intrínseca de la próstata también. ¿Qué más? ¿Qué más que falar? Ah, esa parte es interesante. Ahora, relaciones extrínsecas. ¿Qué tiene para fuera de la próstata? Vizinhos de la próstata. Relaciones anteriores. ¿no? Vizinho da frente: pubis. Pubis. Aquí, Pubis y te, te te pubis en la relación anterior va a ser pubis ah, qué feo vamos a ver si no voltó voltó de nada es así es peor que vosotros oh ¡Ah! de nada vota. ese computador está possuido ¿eh? tiene un demonio dentro de él es un virus que alguien certeza algún alumno colocó un virus de aquí ¿eh? entonces la relación anterior del de la próstata va a ser el pubis y el pubis entre el pubis y la próstata existe un espacio. Oh, el famoso, el famosísimo. Todo el mundo conoce ese, ese espacio aquí. Entre el pubis y la próstata existe. Primero que para cima, Tengo una imagen por ahí. Aquí, esa imagen. Vejiga. Eh. Vejiga. Ve de vejiga. Eh. Aquí, debajo de la vejiga. Próstata. Aquí sería el pubis, pubis, atrás sería el recto. Entonces, entre el pubis y la vejiga, tiene ese espacio verde, que está ahí, ese espacio verde, y después él continúa aquí, entre la próstata y el pubis. Todo ese espacio verde ahí, que se llama espacio prevesical. O, llegados pero llegado se llama espacio de Repsius yo coloqué que para grabar sí con lo que para disculpa espacio de Repsius ne ¿no? clásica pregunta de pro que aquí cómo que no se ve la imagen Ay, ángel será ay este ángel ya qué dolor de cabeza pero que no? voy a volver todo entonces puta ángel ya vamos 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 Ah, eh, ese y ahora este. Decime que si sí se ve, ahora pese todo el Viste que tiene un virus en mi computador, sí o sí tiene algún virus. Seguro fue Angelina. Aneria es normal, viste. Solo Ángel que no es normal aquí. Viste, Pa. Ángel es un desastre este ángel. Hasta Natalia no estaba viendo. Ah, Esta página viendo Ángel. Ángel. Ah, Toma agua. Se dormió Ángel. Y sí, desastre eso Ángel. Bueno, malo que no estaba viendo. A la puta ya. Entonces, volviendo aquí. Ahora funciona el, el touch que ¿eh? En la región anterior a la próstata se encuentra el pubis y ahí se va a llamar espacio retroálega, prevesical o retropúbico de Repsius. ¿Eh? Espacio retropúbico, atrás del pubis o prevesical, en la frente de la vejiga, Repsius. Lateralmente a la próstata vamos a encontrar la región más delicada de la próstata, porque la región lateral de la próstata está lleno de nervios y vasos uh, vasculares, arterias y bellas. arterias, vellas y nervios a los lados de la próstata, lateralmente a la próstata. Y ahí es que es la parte más complicada de una cirugía de próstata, porque lateralmente está lleno de nervios y vasos sanguíneos. ¿Ya? Mostrando ahí el. Espacio retropúbico o prevesical de Repsio a estructura verde. Verde. En verde, voy a colocar una imagen. Me gustaría mucho colocar imágenes así, tipo, para prueba. No, no tengo paciencia para eso. Está bien, ¿no? Espacio de Repsios. Posteriormente, ¿cómo se llama el vecino? Vamos a ver aquí. Aquí en esta imagen. Vamos a ver quién responde. ¿Cuál es el vecino que, que se encuentra atrás de la próstata? Vecino posterior de la próstata. ¿Qué estructura se encuentra atrás de la próstata? Vamos a ver si alguien responde eso. Re, no, recto, Natalia. Vos tenés que responder con así, convencémonos que es el recto. No, es recto, así. Eso, Fernanda, recto. Es que veo tú dejado, más... Entendí, ¿eh? Eso, recto. También vesículas Oye, Larisa. Buena Larisa, sí. Pero es recto, es recto. Es recto. Ah, Sanco chutó bien también. Buena. Ahí, Fátima. tiene que decir, es el recto, no. Es recto, medio que dudando así. Ni vos no entender lo que está respondiendo. El recto. Entonces, sí, si Diego. Diego, llegué más allá. Hace rato que ya pico el recto. Bueno, eh, cuando hablamos de recto, hablamos ya de esta estructura, este, este espacio que se encuentra entre el recto y la, y la próstata. ¿eh? Todo el mundo sabe cómo se llama el espacio que se encuentra entre el recto y la próstata. Vamos a ver quién, quién responde. Está en el libro, está en el libro esa parte. ¿eh? ¿Cómo se llama el espacio, la fascia que separa el recto de la próstata? No, Patrick. Casi, eh. Oh, oh, legal, Patrick. Va a ser el espacio, el, el fondo de saco de Douglas va a ser aquí, oh. Esa parte verde, en verde no, en vermelho que yo fiz aquí. Eso es el fondo de saco de Douglas. Otra, otra cosa, es otro, es otro. El espacio que se encuentra entre el recto y la próstata se llama, voy a esperar un poco aquí. Denonville, ¿quién dijo? Paula Carolina Sobrera, recibesco, refresco, refresco, Boa ¿En la imagen piota, Carajo, en la imagen, perdón, <laughs> en la imagen ya está, Denonville, yo hago la pregunta y. Ay, señor. Fernanda, retropúblico, es eh, para frente, ¿eh? Fernanda shara. Onde está a Fernanda? Fernanda Aurora Recende Bortolasse. Isso que se respondeu, que é retropúblico, é. Vamos ver. Vou fazer uma tela branca aqui. Vou. Tela não, branca, vista. Branca. Então, vamos colocar aqui a estrutura PUBIS. É. Aquí encima la vejiga. Vejiga. Aquí atrás el recto. Y aquí la próstata. Pre. P de próstata. ¿eh? Y eso es lo que estoy explicando, Fátima. La punta tendena. Este espacio que se encuentra aquí, el verde, ese se va a llamar denonvillers, De. No vi Ahora, el espacio azul aquí. El espacio azul se va a llamar Repsius. El espacio de Repsius. El espacio de Repsius, que también se puede llamar el. Espacio retropúbico porque está atrás del pubis o también se puede llamar espacio prevesical porque está en la frente de la vejiga. ¿eh? O Repsius. Entonces Repsius, voy a colocar qué color estamos ahora. Repsius es anterior na la próstata y Denunbiler es posterior na la próstata. Eso ahí es clásico, ¿eh? clásico pregunta. Muy bien. Ah, oh, Jesús Candy respondió aquí. Ab abdomen, urinario, y urinario. Eso mismo, eso. Eso, mi socio. Muy bien. ¿Entendiste, pa, Fátima? Sí, también, metele ya. Sí. genital masculino y femenino también metele todo listo gente, entonces espacio en la región posterior de la próstata se encuentra el recto y ahí está separado por el espacio de, de la poneurosis prostato perineal o el tabique recto vesical o simplemente denonvillers denonvillers muy bien superiormente la parte de cima de la próstata vamos a achar que vejiga la vejiga urinaria y inferiormente para abajo de la próstata el diafragma urogenital que va a ser ahí los músculos que van a fechar van a hacer el piso de la pelvis né? muy bien ¿Qué más ¿Qué más ahora está funcionando está funcionando muy bien Ah, legal. Aqui vamos colocar de novo. Vamos fazer de novo isso. É de, de, para entender. O Repsius é aqui. Toda esta parte. Na frente da próstata e da vejiga. Repsius, eu pergunto. separa que estrutura? Pubis de vejiga. Pubis de próstata. Que é para frente. E. Colocar aqui nessa cor. Ah, de Denonville, que eu perguntei aquela hora e já estava aqui. Se encuentra aquí esta región posterior a la próstata, que va a ser entre la próstata y el recto. Muy bien, entender un tuto ahora. ¿eh? La vascularización de la próstata va a ser compartida con la vejiga a través de arteria vesical inferior. ¿eh? Arterias vesicales inferiores, que si hay gente acompañarla a donde nace la arteria vesical inferior. Va a nacer de la arteria que va a vascularizar todos los órganos de la pelvis, o sea, ilíaca interna, arteria ilíaca interna. Vejas ¿eh? de, de la próstata, de nuevo, va a ser compartido con la vejiga, ¿eh? y ahí va a tener unos espacios interesantes. ¿eh? Na frente, adelante, compañero, aquí para ustedes. ¿eh? Adelante, compañero. En la frente de la próstata, las vellas van a ser compartidas con la vejiga y ahí se va a formar un plexo venoso que se va a llamar plexo venoso bésico-prostático o bésico-retropúbico o santorini, igual al conducto accesorio del páncreas, santorini, es otra cosa, ¿sí? Es un nombre, pura coincidencia eso. Entonces... Las venas en la región anterior de la próstata va a llamarse plexo vesicoprostático de Santorini. Plexo vesico Para frente eso. ¿eh? Y para los, lados, para los lados lateralmente a la próstata vamos a encontrar mucha bella y mucha arteria, que ahí es que va a considerarse... El verdadero ilio de la próstata, el ilio venoso de la próstata, que va a localizarse a los lados laterales de la próstata. Aquí va a drenar a la vena ilíaca interna. Vena ilíaca interna. Muy bien. Ah, oh, qué legal. Aquí vemos una imagen. Ah, oh, pubis aquí. para atrás va a ser recto, y ahí aparece la vejiga, y eso aquí, ve de vejiga, vejiga, y en de la vejiga, rodeado por vellas, a los lados, la próstata, ¿eh? la próstata que está rodeado por vellas, principalmente en la región lateral, por eso es que dice el casi hice una pregunta otra vez Fátima casi hice una pregunta que en el, aquí en la imagen ya está la, la, la respuesta, Recuerdan la vejiga que la vejiga tiene una forma que ella va afinándose para cima y va a haber un ligamento que pucha la vejiga para cima voy a apagar aquí <risa> apague <risa> eso es muy terrible apague ahí y ese ligamento que pusha la vejiga para frente y para cima y une con el, la pared abdominal anterior con un umbigo. ¿Cómo se llama ese ligamento? ¡Ura! Bien, Diego, carajo. Al fin Diego respondió a tiempo. El, el, primera vez. ¡Oquita oh, empanada, Diego! Va, va a llover. El aunque okay, que va a llover. Diego respondió a tiempo. El único, el único, ¿eh? La primera vez también que acertó algo también. Bien ahí, Diego, carajo. Obvio que en el libro, todo lo que yo estoy diciendo ni no está en el libro, Fátima. Obvio que va a estar en el libro. Ay, je, Dios. Claro que va a estar en el libro. Uh, buh. Bueno. <laughs> Y a poner cual... yo pensé que dio a escribir cualquier cosa señor otra vez, ¿no? bien ahí diego o sea, al fin pero, ah, vamos a poner aquí un, un, un corazoncito en la respuesta de, de, de diego o sea. se merece al fin ya <laughs> ay pero pende muy bien terminando próstata vamos vamos hoy hoy merece una conmemoración una celebración que diego a hecho algo ¿eh? terminando la próstata eh, los linfáticos de la próstata van a rodear por todos los lados la próstata, cara anterior, posterior, laterales, y van a ser compartidos con la vejiga. Eh, van a ser compartidos con la vejiga. Los nervios de la próstata también van a rodear la vejiga, principalmente en sus caras laterales, principalmente en sus caras laterales, y ahí se va a formar. No, los nervios van a venir, perdón. Los nervios van a venir del plexo hipogástrico inferior. Plexo hipogástrico inferior. Muy bien. Y por último, recuerden, próstata y glándulas bulbouretrales. El tema, el capítulo aquí. Y las glándulas glándulas en plural, que son dos. Bulbo uretrales o glándulas de Cooper son glándulas pequeñas voy a mostrar la imagen dónde se localiza ese tal de glándula bulbouretral estamos viendo aquí a próstata eh, vejiga para cima, pubis para frente recto para atrás no y ahí sale la uretra eh. y aquí aparece esta estructura ese grán aquí ese feijón que está ahí esa es la glándula vulvo-uretral. Glándula uretral que él se encuentra localizado ¿eh? a los lados del esfínter externo de la uretra. ¿eh? Y ella va a tener, como, todo como toda glándula, va a tener unos conductos que van a conducir su producto. En ese caso es eh, líquido seminal. ¿eh? No, no, disculpa, no Es líquido seminal, líquido de bulbo uretral, mismo. Yeah. Importante que la, el conducto excretor de la glándula bulbo termina en la uretra. Perfecto. Mas, cuál porción de la uretra va a ser en la uretra esponjosa? En eh, la uretra esponjosa y ahí vamos a ver aquí en eh, aumento. Eh, no, no era ahí. Espera ahí. y aquí. Es aquí. Ahí. Ah. Esta va a ser la glándula vulvo uretral Este gramo aquí. Eh, que se encuentra ahí en el esfínter. El esfínter externo de la uretra. Y vemos aquí su conducto excretor de la glándula. Que la glándula vulvo uretral Que termina en la uretra. ¿Cuál porción de la uretra? Y va a ser en la uretra. Esponjosa gente. ¿eh? Clásica pregunta de prueba también. Glándula bulbouretral o simplemente glándula de Cooper, un hombre. ¿eh? Muy bien. ¿Y cuál es la función de esa glándula? Función no interesa anatomía, más solo para entender. La función de esa glándula es preparar un camino para el momento de la eyaculación, producir eh, un ambiente propicio para el espermatozoide poder pasar ahí. ¿eh? Muy bien. Olha que legal, novembro azul aqui para vocês, né? Aqui enfia dedo, eh, no tacto rectal onde tem enfiado o dedo, é aqui no, tá, no tacto rectal, aqui enfiou o dedo, e sente aqui a próstata, né? Na região anterior, aí sente a próstata. Normalmente, não sente. Normalmente, a próstata não se sente porque é pequena, bem pequena e mole ainda. Mole, blanda. ¿Eh? Cuando hacen tacto rectal y sienten la región anterior del recto endurecida o tal vez la próstata ya así, protruida, próstata aumentada de tamaño. ¿Eh? Muy bien. Ah, terminó. <laughs> Tomara que no me invente de hacer autoexamen de próstata, solo eso. No me invente de hacer eso ahora. ¿eh? Terminó mi agua, pum. Bueno, fin, final, taking fin. Preguntas. Abrimos sesión de preguntas. De tener grabación.